Where is So, yesterday we were talking about the past continuous versus past simple, right? Do you remember the differences, the structure? Decíamos entonces que usábamos estos dos unidos, el pasado continuo y el pasado simple, cuando tenemos dos acciones paralelas o cuando tenemos dos acciones donde una, que es la del pasado simple usualmente, me interrumpe la acción principal, que sería la del pasado continuo, ¿cierto? We saw these examples. We did these exercises. And we do lectura. Respondimos unas preguntas y nos falta todavía otra parte de ese ejercicio. So I will start, okay, give me 1 second, please. I will start projecting that screen of the reading, which is this one. Bueno, nosotros ya leímos entonces este reading. Recordemos que este incluía entonces los dos tiempos, pasado continuo y pasado simple. Respondimos algunas preguntas, eso estaba en otro documento, y en este vamos a realizar otros dos ejercicios. The first exercise is this one, is to complete the charts. Tenemos que completar estos dos cuadros with irregular past verbs and regular past verbs. Entonces, los verbos irregulares que encontremos en el texto. Ustedes ya saben que todos los verbos regulares son aquellos que terminan en ed y los verbos irregulares pues son los demás, ¿right? So, tenemos cinco, podemos completar los cinco, si hay más, pueden decirlos, ¿ok? So, we're going to start with irregular. Which irregular verbs can you find in this test? ¿Qué verbos irregulares pueden encontrar en este texto? Made. Made, ok, that's good. Made, y recordemos que el made es el pasado de make, ¿cierto? Voy a ir colocando entonces el verbo en infinitivo y el pasado para contextualizarnos más. Eight. Oh, could you please repeat? When. Eight. Take. Eight. Okay. ¿En qué línea está? Which line? And second line. Second line. Sat on the sofa and began the movie and Ah, okay. ate. Eight. Okay, yeah. Good. Eight is the simple past of it. Very good. Y escuché que me dijeron went, right? Escuché que me dijeron went. Drunk. 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 Okay, so we're going one by one. Okay, so go and the past is went. Very good. What else? Drunk. 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 And this Began. one? El pasado de drink, drunk, está en este texto. Ok. Very good. What else? Began. Ok. It's drunk. Began, excellent. Began is the past of begin, right? Began. Very good. ¿Encuentran otro? Said. 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 Okay, let me find it. And in the second paragraph, I don't know how can I say. This one? Second line? Or second paragraph? No. Just second paragraph. Second paragraph and what line? Number one, two, three, or four? Number three. Three, okay. Oh, this one? Or what? No, say it, Mr. Rojas. Oh, okay, it looks say. Beautiful. Yeah. Say. Perfect. Yep. So, the past of say is said. Said. Very good. Bueno, vamos a dejarlo entonces ahí.
Tenemos entonces verbos irregulares, entonces recordemos el significado de estos verbos. Make, hacer o preparar. Eat, comer. Go, ir. Drink, beber. Begin, iniciar. Y say, decir. Excellent. Now, regular. Which regular verb you can find in this story? What? State. Answer. Okay, we're going to do it by order, okay? So the first one is? State. State home. State. Yeah, excellent. Stay. And the simple past is state. ¿Cierto? Quedarse. Very good. Okay. Another one. Watch. Watched. Watched. The verb, right? Very good. Yes. Yeah. Yes. Watched. The past watched. Mirar. Excellent. What else? Ask. Uh-huh. Asked. Preguntar. Preguntó en pasado. Muy bien. What else? Answered. Uh-huh. Answer in past is answered. Yes. Muy bien. ¿Qué otro? Change. Pueden encontrar. Change. Just the range change. I don't know. How can I say? This one. Yes. Change. Yeah. Cambiar. Change. And the past is changed. Excellent. Changed. Okay. Another one or that's it? Look, look, look. Very good. Look. And the simple past looked. ¿Cierto? Vio o miró. And that's it. Bueno, ahí tenemos unos cuantos ejemplos de verbos regulares. Stay, quedarse. Watch, mirar. Ask, preguntar. Answer, responder. Change, cambiar. Y look, mirar. Excellent. Now, the second part of this exercise is this one. We have this chart. Okay. Y tenemos entonces una columna para pasado y otra columna para pasado progresivo. What are we going to do? We're going to complete. We have one, two, three, one, two, three. Okay. Three sentences in simple past and three sentences in past progressive. We have an example here. They didn't laugh. Ellos no se rieron. ¿Cierto? Entonces acá tenemos un ejemplo de una oración en pasado extraída del texto. And in past progressive, we have this one. Were they playing? ¿Estaban ellos jugando? So, we are going to read again and we are going to extract three sentences in simple past and three sentences in past progressive from the texto. So, vamos a empezar con las de pasado. Which sentences? Do you find any sentence? Mr. Rojas made some popcorns. Mm-hmm. And I did, right? This one. Mrs. Rojas made some popcorn and I did. Yes. Sentence. Muy bien. Primer ejemplo. Excellent. Okay, another one. Pueden también participar en el chat. Recuerden que siempre los estoy leyendo. I'm happy we stayed home tonight. Excellent. Very good. So this one is, I think, is... this one. I'm happy we stayed home tonight. Me alegro que nos hayamos quedado en casa. En esta tenemos una oración. En presente simple, ¿cierto? I am. Y también combinada con... pasado simple. So it worked. We can say we stayed home. So we can just keep the simple past meaning.
It worked. Excellent. And the last one, un último ejemplo de una oración en pasado simple. There are a lot. Hay muchas. Podemos elegir una de tantas. Mr. Rojas started to play cards. Good. Mr. and Mrs. Rojas started to play cards. Good. El señor y la señora Rojas empezaron a jugar cartas. That's another one. Perfect. Okay, finish with this one. Now we're going to pass to the past progressive. Three sentences in past progressive. They were dancing. Excellent. They were dancing for about 1 minute, right? Ellos estuvieron bailando por alrededor de un minuto. Muy bien. Very good. Okay. What else? They were dancing for about 10 minutes. This one, yeah. They were playing for about 10 minutes. Excellent. Ellos estaban jugando por alrededor de 10 minutos. Y la hola, profe. Hello. Profe, muy buenas noches. Una preguntita, es que el día de ayer yo no pude estar pues en la clase y llegué un poquito tarde. Entonces, una preguntita, ¿qué están haciendo pues las oraciones? ¿Cómo las están sacando? ¿O qué? ¿Qué vieron ayer? Qué pena. Estoy como confundida. Gracias. Ayer vimos el pasado continuo y el pasado simple. Nosotros ya habíamos visto los dos tiempos por separado. Pasado simple primero y luego pasado continuo. Ayer los estuvimos juntos, digamos, los estuvimos viendo juntos, digamos, de una manera más conectada y todavía no hemos terminado. Listo, entonces ahorita voy a hacer un pequeño repaso después de esto. Y ayer terminamos con un reading exercise, que es este, una lectura que tiene los dos tiempos, tanto pasado simple como pasado continuo. Resolvimos unas preguntas y nos faltó esta parte que teníamos que completar estos cuadros. Este primer ejercicio es, teníamos que encontrar verbos irregulares y verbos regulares dentro del texto. Recordemos que los verbos regulares son los que terminan en ed. Entonces acá puedes ver que tenemos estos verbos, ed, 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 porque son regulares. Y aquí los irregulares pues son los que tienen otra terminación, ¿cierto? Y estamos en el segundo punto, que es donde estamos identificando oraciones en pasado simple y oraciones en pasado progresivo. Todo, todo basado en el texto. Entonces aquí ya terminamos la primera columna. Sacamos estas tres, ¿right? We stayed home tonight. Mr. and Mrs. Rojas started to play cards, que es la estructura del pasado simple. Y ahora estamos terminando la del pasado progresivo. They were dancing for about 10 minutes. They were playing for about 10 minutes, que es la estructura del pasado progresivo. Y eso es lo que estamos haciendo. So, we are missing one, right? Nos falta solo un ejemplo. Ah, ok, profe, gracias. Ok, con gusto. Last example, please. The rain changed, the snow and trees were covered in beautiful white snowflakes. Okay, this one, the rain change is this one, right? Pero ese está en pasado simple. The rain change. Ese no serviría para pasado simple. Okay. But we're working on past continuous. ¿Encuentran otras en past continuous or not? No, teacher. They were the teacher, I can see more. Yeah, that's true. Excellent. There's no more, right? No hay más oraciones. Ya las que nos queda es el pasado simple. Bueno, entonces, ahora voy a hacer un pequeño, muy pequeño repaso. Let me open another sobre el tema de ayer, bueno, el tema que estamos viendo,
¿Qué es el simple past versus past continuous? So I'm going to open the PowerPoint presentation. Give me one second, please. Para, entonces, contextualizar un poquito a Kelly que no vino ayer. Y por si alguien tiene una pregunta, igual creo que es bueno que repasemos. Pues me preguntan, si de pronto surgen más dudas. One second, please. It is loading now. Okay, I think we are set, yeah. Bueno, entonces, we were saying that past simple, we use past simple. Okay, I'm going to expand this a little bit, and there you go. We use past simple to talk about finished actions and a series of events in the past, ¿cierto? Usamos entonces el pasado simple para referirnos a acciones culminadas en el pasado, algo que ya sucedió y quedó atrás. And we use the past continuous to talk about progress in the past, una acción progresiva en el pasado. To talk about two simultaneous actions in the past, acá donde entonces decimos las acciones paralelas, donde dos acciones están sucediendo en el mismo momento, pero en el pasado. And activities that were in progress for some time, not just for a moment. Para referirnos a actividades que fueron progresivas por cierto tiempo y no por un corto tiempo. Entonces tenemos este ejemplo. We were cleaning the house all morning. Nosotros estábamos limpiando la casa toda la mañana. Toda la mañana es un tiempo prolongado, no solamente un momento. Y decíamos que entonces la diferencia entre el past simple y el past continuous es que el past simple tenemos expresiones como, example, 2 years, right? 2 años o simplemente no tenemos tiempo. Example, he met us at the station. Él nos conoció en la estación. En cambio, en el pasado continuo siempre tenemos un tiempo en específico del pasado que nos indica en qué momento tomó lugar la acción. Example, I was writing a letter to my friend from 5 to 6 on Sunday. This one, desde las 5 hasta las 6 de la tarde, el domingo, me están dando entonces el tiempo específico en que esta acción, I was writing a letter, tomó lugar, ¿cierto? This one. At 5 yesterday. They were playing football at 5 yesterday. Ellos estaban jugando fútbol ayer a las 5 de la tarde. En el pasado simple, simplemente podríamos decir years, pero acá nos está diciendo las 5. O sea que fue una acción progresiva en cierto momento en el pasado. Bueno, y decíamos que entonces estos dos tiempos se encuentran cuando tenemos una acción en progreso y de repente esa acción en progreso es interrumpida por otra. La acción en progreso entonces va en past continuous. Example, I was cycling in the evening. Yo estaba montando bicicleta en la tarde. When suddenly, cuando de repente, a man stepped on my way. Un hombre se atravesó en mi camino. Esta acción me interrumpió mi acción en progreso. Por lo tanto, estaba en pasado simple. ¿Cierto? La acción que me interrumpe. Y eso era todo lo que decíamos. Acá tenemos las estructuras, la forma positiva. Recordemos que en pasado simple están los verbos regulares e irregulares. Pasado continuo, el verbo siempre tiene que ir en gerundio, o sea, con la terminación ing. Forma negativa. En la forma negativa tenemos el auxiliar didn't para past simple. En past continuous, weren't y wasn't. Donde wasn't se usa para primera persona, pronombre yo, y para la tercera persona. Y por último, la forma interrogativa, donde el auxiliar para pasado simple sigue siendo did, y para el pasado continuo, were or was. Y los verbos en gerundio. En el pasado simple solo colocamos la conjugación del verbo en pasado en la forma positiva. Eso es todo, ¿cierto? That's it. Any questions? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Este es el momento indicado para que pregunten si de pronto tienen alguna duda
frente a la estructura, frente a los usos. No questions. No, ok. Bueno, entonces vamos a seguir practicando. Voy a abrir ya el documento con los ejercicios que nos faltan. Give me 1 minute, please. Listo. Vamos entonces en este ejercicio separado y en conjunto. Listo. Las dos estructuras. Ok. We are in this exercise. ¿Qué vamos a hacer entonces en este ejercicio? Como pueden ver, aquí tenemos un chart con la estructura interrogativa del pasado simple. So, let's look at the example. Did Max play football? ¿Jugó Max football? Yes, he did, si es positivo. Or, no, he didn't, si es negativo. Okay. Otra. Did you watch the film yesterday? ¿Miraste la película ayer? Yes, I did, positivo. No, I didn't, negativo. Como pueden ver en la estructura, va el auxiliar did, el sujeto, el verbo, va en infinitivo, no se conjuga, y el complemento. And that's it. So, in this exercise, we're going to make questions. Vamos entonces a transformar estas oraciones en pregunta, teniendo en cuenta el sujeto, que va a ser siempre la primera palabra que nos van a dar, y el verbo. ¿Ok? So, this one, after the cat. ¿Cómo sería esta en pregunta? Did the dog run after the cat? Did the dog run after the cat? Perfect. Muy bien. Bueno, aquí no podemos mandar esto. Voy a poner un test aquí. Para que puedan ver mejor. Did the dog run? ¿Corrió el perro detrás del gato? That's the question. Very good. Okay, number two. Did you take photos when you were on? Did you take photos when you were on holiday? ¿Tomaste fotos cuando estabas en vacaciones? Did you take it? Number three. Steven, listen. Did Steven listen to music? ¿Escuchó Steven música ayer en la tarde? This one. The ladies have. What's the answer in this one? Did the ladies have a cup of tea? The cafe. Did the ladies have? Very good. Y el último, Nancy to test. Did Nancy test, right? Acá nos colocan el tú porque está en infinitivo. Acá test, ya que tenemos un auxiliar.
Excellent. That's it. Entonces, forma interrogativa del pasado simple. Let's move on to this part. Bueno, aquí, en este ejercicio tenemos, digamos, una serie de pequeñas historias. Esta es la primera historia. Y debemos completarla con pasado simple o pasado continuo, dependiendo del caso. So, it says, Carol break her arm last week. It happened while she paint her room and she fall off the ladder. So, Carol broke, very good, broke her arm last week. Carol se rompió su brazo la semana pasada. It what? It happened. Yeah, excellent. It happened. Esto pasó while she... She was painting her room. Excellent. Esto pasó mientras que ella estaba pintando su habitación. And she... fell off the ladder. Fall of the ladder. Yeah. He fell of the ladder. Y ella cayó de la escalera. Excellent. So we have the bird like this. Muy bien. Excellent. The train arrived at the station and Paula get off. Two friends of hers, John and Lenny, wait to meet her. So the train arrived. Could you please repeat? No, es que no sé cómo se pronuncia. It's okay, no pasa nada, no pasa nada. Todos estamos aprendiendo. The train arrived. Yeah, excellent, arrived. No les dé miedo, tranquilos. Parte del proceso. The train arrived. Break it. The train arrived at the station and Paula. Got. Got off, right? And Paula got off. Two friends of hers, John and Jenny. Wait. We're waiting to meet her. We're waiting. Si de pronto, chicos, también encuentran una palabra desconocida, un verbo que no conocen, me lo hacen saber y yo con mucho gusto les digo qué significa. Listo. Por ejemplo, este verbo, ¿ustedes saben qué significa get off? Do you know what it means? No. I don't know. Significa bajarse. Bajarse de un carro, de algún medio de transporte, ¿listo? Get off. Es un phrasal verb. Por eso les digo que si tienen alguna duda, me lo preguntan. Entonces, les walk along the road when she met Jim. He go to the station to catch a train and he carry a bag. They stopped to talk for a few minutes. So yesterday, Sue was walking. Yeah, was walking. Was walking. Yeah. Walking. Was walking along the road when she... When she met Jim. Mm-hmm. When she met Jim. He... Go to the station to catch a train. What do you think? When? He went to the station to catch a train and he... Ok, vamos a dejarlo ahí y ya corregimos esa parte. Vamos a completar acá primero. And he... carried a bag. Okay, so in this case was carrying, and in this case he was going. Él estaba yendo a la estación para alcanzar un tren y él estaba llevando una bolsa. Okay, so this past continuous and this past continuous. They stopped to talk for a few minutes. Okay. They stopped, right? Right.
Ellos se detuvieron para hablar por unos minutos. Listo. Acabamos walking. And met. Excellent. Bueno, y creo que este es el último ejercicio. Simple past or past progressive to complete this. Tenemos entonces preguntas y respuestas. So the first one. What you do when the phone ring? What is the correct for this one? What were you doing? What were you doing when the phone rang? Excellent. What were you doing when the phone rang? God bless you. Cuando el teléfono sonó. Very good. I watched television. I was watching television. Yo estaba viendo televisión. Muy bien. Was Jane busy when you went to see her? Yes, she studied. ¿Estaba Jane ocupada cuando fuiste a verla? Yes, she was studying. Yeah. Sí, ella estaba estudiando. Muy bien. What time the post arrived this morning? What do you think is the correct for? Did the post arrive? Mm-hmm, very good. ¿A qué hora llegó el cartero esta mañana? Did the post, right? The post. No, the post es como el paquete, no cartero. Hey, sorry. It came while I have breakfast. So, it came while I was having breakfast. Very good. Eso llegó mientras yo estaba desayunando. Okay, excellent. Okay, let's continue. Was Margaret at work today? ¿Estaba Margaret en el trabajo hoy? No, she not go to work. She wasn't. She didn't. Excellent. She didn't what? Didn't go to work. No, ella no fue a trabajar. Ella no estaba allí. She wasn't. Right. How fast you drive when the police stop you? How fast were you driving? Oh my gosh. Yeah. How fast were you driving when the police stopped you? When the police stopped you. Okay, how fast were you driving? Yeah. ¿Qué tan rápido estabas conduciendo cuando la policía te detuvo? I don't know exactly, but I no drive very fast. I was not driving very fast. Mm-hmm. Excellent. I wasn't driving very fast. No lo sé, pero yo no estaba manejando muy rápido. Okay, this one. Your team won the football match yesterday. This is a question. Did your team win the football match yesterday? Sí, tu equipo ganó el partido de ayer. Very good. And the answer, no, the weather was very bad. So we didn't play. Very good. No, el clima estaba muy feo, entonces no jugamos. Okay, number 7. How you break the window?
How did you break? How did you break? How did you break the window? ¿Cómo rompiste la ventana? And the answer, we play football, I kick the ball, and it hit the window. We were playing football. Okay, I was kicked. I was kicking or I kicked the ball. What's better? Okay. I kicked the ball. Yo pateé la pelota. And it hit the window. What is the past of hit? Hit. Yeah, so hit, right? It hit the window. Y eso golpeó la ventana. Excellent. A. You see Jenny last night? Did you see? Okay. Did you see Jenny last night? ¿Viste a Jenny anoche? And the answer, yes. She was wearing a very nice jacket. Sí, ella estaba vistiendo una chaqueta muy bonita. Okay, number nine. What you do at 2 o'clock this morning? What did you do? Are you sure? What were you doing? Porque tenemos. Primero tenemos un tiempo específico y segundo tenemos la respuesta con was, ¿cierto? Entonces siempre hay que basarnos en eso para formular la pregunta. What were you doing? ¿Qué estabas haciendo a las 2 de la mañana? I was asleep. Estaba dormido. Y la última. I lost my key last night. I lost my key last night. Excellent. I lost. Yo perdí mi llave anoche. I lost. I killed last night. How you get into your room? How did you get? Mm-hmm. ¿Cómo entraste a tu habitación? How did you get into your room? I cleaned in through a window. I was clean. Past continuous or past simple? Past simple. Mm-hmm. Estamos narrando un evento que ya sucedió, ¿cierto? So, I cleaned. Yo escalé por la ventana. And that's it. Very good. Bueno, preguntas ya sobre este tema. Ya vamos a cerrar acá. Entonces, past continuous versus past simple. So, I want to know if you have any questions, please. Una pregunta. Yeah. Cuando se pone el did y después se pone el sujeto, ¿el verbo queda en su forma normal o cambia? O sea, esa parte no la entendí. Did y luego sujeto. O sea, en la forma que se está por aquí. Bueno, en la forma interrogativa, primero va el did, ¿cierto? Porque es el auxiliar del pasado simple. Hablando de pasado simple. Después va un sujeto, cualquiera, un pronombre o el nombre de algo o alguien. Y el verbo, sí, exactamente, siempre va en infinitivo. Siempre colocamos los verbos en infinitivo cuando tenemos un auxiliar. En este caso ya tenemos un auxiliar que es el did. Entonces el verbo va en infinitivo y ya el complemento, ¿ok? En el pasado simple solamente se conjuga el verbo en pasado, sea regular o irregular, en la forma afirmativa, ¿ok? Example, acá está.
estos ejemplos que hicimos también ayer. Mi perro durmió en mi cama anoche. Entonces acá tenemos una oración afirmativa y como puedes ver, el verbo dormir, que es en infinitivo, se pasó a pasado simple, que es un verbo regular y ese es slept. ¿Ok? Any other question? No. Gracias. You're very welcome. Bueno, ya que no hay preguntas, entonces vamos a cerrar acá con él, con este tema, y vamos a empezar con un nuevo tiempo. Les comparto la pantalla. Igual más adelante estamos haciendo un repaso, ¿listo? Igual como siempre les recuerdo, es importante que practiquen. Ok. Un momento. Ok. Vamos a ver si ella me deja presentar. Listo. Give me one second, please, while the screen is loading. Listo. Bueno, entonces, el siguiente tiempo va a ser el presente perfecto. Present perfect in English, ¿ok? Bueno. En ese tiempito nos vamos a demorar unas 4 o 5 clases porque es un tema, digamos, un poco extenso. Tiene muchos, muchos como usos y varias estructuras. So, we're going to do it step by step. So, first of all, we're going to talk about the uses. Como siempre, vamos a ver primero los usos, luego la estructura, ejemplos y práctica. And so on. So, the present perfect has several uses. The first use has to do with something that starts in the past and continues in the present. Entonces, el primer uso, lo usamos, para que la redundancia, para referirnos a algo que inició en el pasado, una acción que tomó lugar en el pasado, pero que continúa sucediendo en el presente. Ejemplos. Ok, we'll expand this. Déjenme dando un poquito más esto. Ok. I have been married since 1994. Yo he estado casado desde 1994. Me casé en 1994, ya hace muchos años, una acción que tomó lugar en el pasado, pero todavía estoy casado. Por eso uso el presente perfecto. Ahorita vamos a profundizar un poco más en la estructura, ¿listo? Por ahora solamente los ejemplos. Another one. She has studied English for 5 years. Ella ha estudiado inglés por 5 años. Empezó a estudiar en el pasado, ¿cierto? Pero todavía lo hace y lo lleva haciendo 5 años. Es una acción que no ha terminado. Por eso usamos presente perfecto. Y la última. They have lived in Pereira all their lives. Ellos han vivido en Pereira todas sus vidas. Entonces, empezaron a vivir en Pereira un tiempo atrás, pero todavía viven. De nuevo, entonces, presente perfecto para referirnos a una acción que empezó en el pasado, pero que continúa en el presente. ¿Okay? The second use has to do with experiences or accomplishments. Lo usamos entonces para hablar sobre experiencias o logros. También descubrimientos. ¿Okay? Examples. Man has walked on the moon. El hombre ha caminado en la luna. Esto puede decir que es una anécdota o una experiencia o un logro, ¿cierto? Has walked. Entonces, presente perfecto. Our son has learned how to read. Nuestro hijo ha aprendido cómo leer. Otro logro. Doctors have cured many deadly diseases.
los doctores han curado muchas enfermedades terminales. Otro logro, ¿right? Entonces, el segundo uso para hablar de logros o experiencias. También para hablar de experiencias. The third use, to talk about a change over time, para hablar sobre un cambio dado en un tiempo. Ejemplos. The government has become more interested in arts education. El gobierno ha estado más interesado en la educación de arte. Entonces, has become more interested. Este es el cambio, ¿cierto? Ha estado más interesado. Es un cambio que surgió en cierto tiempo por parte del gobierno y por eso usamos presente perfecto. Another one. Japanese has become one of the most popular courses at the university. El japonés se ha convertido en uno de los más populares cursos en la universidad. Has become, right? Es un cambio que sufrió entonces el curso de japonés, se ha convertido en uno de los más populares. El último. My English has really improved since I moved to Australia. Mi inglés ha mejorado realmente desde que yo me mudé a Australia. De nuevo, estamos hablando de un cambio. En este caso, hablamos del cambio que tuvo mi inglés. Y por eso usamos presente perfecto. Y ese es el último uso, I think. Yeah, ese es el último uso. The fourth use. To talk about an uncompleted action you are expecting. Para hablar de una acción incompleta, pero que nosotros esperamos que se complete pronto. Example. James has not finished his homework yet. James no ha finalizado su tarea aún. Susan hasn't mastered Japanese, but she can communicate. Susan no ha dominado japonés, pero ella puede comunicarse. Y la última. Bill has still not arrived. Bill no ha llegado todavía. Entonces, en este caso tenemos acciones que están incompletas, no están finalizadas, no han sucedido, pero que nosotros esperamos que finalicen pronto o que se cumplan pronto. Y ese sería el último uso. ¿Alguna pregunta por ahora? Sobre el uso. I have a question. We always use has or have. For example, if okay. I am talking about me, I use has or have. You use have. Y esa entonces sería la parte de la estructura que ya la vamos a ver. Muy buena pregunta. We're going to move to the structure part. You're welcome. Por ahora, ¿alguna pregunta en cuanto al uso? De pronto. Qué pena, profesora, que por favor no puedes repetir el segundo uso, por favor. Claro que sí. Ya el proyecto. Ay, no sé por qué. Espérate. Creo que no se puede ver la pantalla. Ok, ya. El segundo uso. El segundo uso decíamos que se refería para hablar de experiencias o logros, right? Experiences or accomplishments. Y teníamos estos ejemplos. Man has walked on the moon. El hombre ha caminado en la luna. Our son has learned how to read. Nuestro hijo ha aprendido a leer. And doctors have cured many deadly diseases. Los doctores han curado muchas enfermedades terminales. Aquí entonces estamos hablando del logro, ¿cierto? El logro del hombre, el logro de nuestro hijo y el logro de los doctores. Y por eso usamos entonces el presente perfecto, que es como yo he hecho, yo he estado, yo he comido. Básicamente ese es el presente perfecto, tanto en español como en inglés. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno, vamos entonces en estos minuticos que nos quedan a repasar la estructura y listo. Ya les presento de nuevo la pantalla.
Bueno. Ok. ¿Todos pueden ver la pantalla? Yes, teacher. Yes, teacher. Bueno, pensé que me había desconectado. Yes. Bueno, entonces aquí tenemos el presente perfecto en la manera positiva. Por hoy vamos a quedarnos con la manera positiva. Como siempre, cualquier estructura, cualquier tiempo, primero va un sujeto. Acá tenemos entonces los pronombres. En este caso son nuestros sujetos. Los singulares y los plurales, ¿cierto? Entonces, los auxiliares del presente perfecto son have y has. El has solamente lo vamos a usar para tercera persona, es decir, solamente para he, para she y para it. Para los demás pronombres usamos have. ¿Okay? I have, you have, we have, they have. He has, she has, it has. Que básicamente es como yo he, él ha, ella ha, nosotros hemos. Básicamente es eso. Esta tercera columna es la contracción, que es como la forma corta, ¿cierto? Entonces, en vez de decir I have, yo puedo decir I've, you have, you've, he has, his, she has, she's, it has, is, we have, we've, they have, they've. ¿Okay? Esto más que todo en manera hablada. Bueno, ahora esta es la parte interesante. En el presente perfecto, los verbos no van ni en presente ni en pasado. Van en participio pasado. Los verbos en participio pasado, ¿recuerdan la lista que yo les envié? En esa lista, la última columna, ese es el participio pasado. ¿Listo? Los verbos regulares no cambian, ni en simple past, ni en pasado participio. Por ejemplo, el verbo play. Como es un verbo regular que termina en ed, acá pueden ver que el participio pasado sigue siendo play. Pero, por ejemplo, el verbo do. El verbo do, sabemos que el pasado es did. Pero acá el cuarto verbo, como pueden ver, en participio pasado es don't, cambia. Entonces, para aprenderse estos verbos, básicamente es practicar. Esto sí es de memoria. ¿Listo? Entonces, la estructura es sujeto, auxiliar have o has, dependiendo del sujeto, y un verbo en participio pasado. ¿Ok? Voy a mostrarles algunos ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, este. Afirmativo, ¿cierto? Estamos por ahora en la estructura afirmativa. I have been to China. Yo he estado en China. Ustedes saben que, por ejemplo, el pasado de ser o estar es was o were. Pero en participio pasado es been. Been to China. Or, she has been to China. Acá usamos have porque tenemos el pronombre I. Acá el has porque tenemos el pronombre she. This one. He has drunk his juice. Él ha bebido su jugo. Y como pueden ver, el verbo drink, que es en presente, el participio pasado es drunk. Acá tenemos entonces verbos irregulares. Les decía, por ejemplo, el verbo be, que es ser o estar. El simple past es was o were. Pero en participio pasado es been. El verbo drink, que es beber, el simple past es drunk. Pero pasado participio es drunk. El verbo go, que es ir, el simple past es went. Pero en pasado participio es gone. Los verbos que son regulares, repito, los que terminan en ed, no cambian. No cambian en el pasado participio, siguen siendo con ed. Bueno, entonces, sí, podemos dejarlo hasta aquí. Entonces, ¿alguna pregunta sobre esta estructura, conjugación del verbo? Recordemos que solo vamos en la positiva. Mañana continuaríamos con la negativa, interrogativa y ya con la práctica. Do you have any questions? No questions? No, teacher, it's clear. Okay, perfect. Okay, you're very welcome, Diana, you're very welcome, Douglas. So, see you tomorrow, guys, at 6 p.m. I hope you have a great night. Thank you, teacher. You're very welcome. Have a good night. Thank you. Bye, Jelka. Bye, Francisco. It was my pleasure.